Vamos con la próxima participante que es... Ya pasó, por eso hice esto. Rosbelis Solís. A ver. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tienes 11 años. ¿Y de dónde vienes? De San Miguel de Mano Guayabo. De Mano Guayabo. De allí es Pedro Martínez, yo creo. Sí. ¿Conoces a Pedro Martínez? Sí. ¿Quién fue y quién es Pedro Martínez? A ver. Un pelotero dominicano. Destacadísimo. Sí. ¿Un basquetbolista? ¿Pedro Martínez no un basquetbolista? No. ¿Seguro? No. ¿Seguro que no lo es? No, Pedro Martínez es la segunda base del Licey, no. Tampoco, no. Un gran pitcher, un gran lanzador, no confundirla. Un gran lanzador de grandes ligas, orgullo de este país. Entonces, yo quiero que tú vayas allá y dale duro al escenario. Vamos a ver. Así es, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y nuestra siguiente participante es Rosbelis Solís. Tiene 11 años y va a cantar Aleluya. ¡Bravo! Rosbelis Almonte Solís, Aleluya, de Paola Miranda, desde el sector Mano Guayabo. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Esa canción. Muchas felicitaciones para Rosbelis Almonte. Y en este momento me encuentro con la madre de Rosbelis Solís y quisiera saber qué le motivó el traer a su niña Pequeños Grandes Talentos. ¿Qué te inspiró? Hola, hola, buenas tardes. Me motivó el ayudar a los niños a desarrollar su talento. Eso es importante. Qué bueno, gracias. Un aplauso. Bueno. Estoy buscando cuál va a ser su nombre artístico. Déjamela, que tengo que verlo. Iván, discúlpame. Y eso que antes de empezar el programa, ella me dijo que estaba súper nerviosa. No me imagino yo cómo ella canta cuando no está nerviosa. Pero que la nerviosura no importa. Imaginar. La nerviosura no importa. O sea, no quiero imaginarme yo cómo esta niña va a cantar más adelante. Es para la nerviosura, si es la nueva. Sí, que la esa siga. Esa es la nueva. Que, mira, si así que va a cantar, que siga con la nerviosura. Que siga. ¿Qué dice Juan María? Artístico. Espérate, déjame decírtelo, Rosbelis Almonte Solís. ¿Qué nombre tú le pondrías? Rosals. ¿Qué? Rosals. Rosals. Yo le iba a poner. Rosals, sí, es verdad. Totalmente de acuerdo con Juan María. Perfecto, Juan María. Nombre mercadológico con sus, con un acrónimo de sus nombres. Bueno, aplauso para Rosals.
¿Qué décima tú le harías así rapidito? Ok. Oír cantar a Rosbelis, uno siente que ella arrulla. Y como dice su canto, aquí decimos aleluya. ¡Oh! Viene el puntaje, viene el puntaje. Viene el puntaje. 4, Juan María. Juan María, ¿cómo tú ves los puntos? Vamos. Ah, no, es que él tiene su cosa aquí. Vengan a ver. Porque yo estaba intrigado. Oh, vaya. Tiene su método. Ok. Fíjate, están en Joana y Herman, el equipo lo puso en alto relieve. Para mí es perceptible que este es un 1. Por ejemplo, ese que está ahí es el 5, ¿no? No, el 5 lo dejé en la mesa. Eres muy astuto, en serio. Es un tiguerazo. 4, Laila, 4, 8, y 5, 13, y 5, 18, y 3, 21. Y la banda reservado. Dije cuánto aquí. 21, ¿no? 21 más reservado de Rosales. ¿Eh? De Rosales.